Corrientes, año 1800 y tanto. Tiempos difíciles para una época ya pasada. Luchas sangrientas entre hermanos. Criollos que se jugaban la vida en cada batalla. Y en cada tacuara ensangrentada palpitaban los corazones de las madres, de las novias, de los hijos. Plegarias lanzadas al viento y que rogaban fervientemente el regreso de su ser querido. Época de barbaries, de injusticias, de gauchos perseguidos por jueces y alcaldes implacables. En esos tiempos difíciles nos encontramos con una mujer que lleva en sus entrañas el fruto de un amor prohibido. Es Amancia Gil. ¡Andate! ¿Dónde ir, papá? ¿Qué camino tomar? Es que no me va a perdonar. Amar a un hombre con todas las fuerzas de su corazón no es pecado, papá. Amarlo, sí, pero no entregarte a él como una cualquiera. No me castiguen más con esas palabras, Taita. Son puñaladas que se clavan en mi corazón. La puerta del rancho se cierra y Amancia Gil comenzó a caminar sin rumbo. No puedo terminar así. Dame fuerza, Ñandeyara. Hace que alguien se apiade de mí. Tengo que vivir por vos, hijito mío. Si supieras, Amancia Gil, el destino que espera a tu pequeño hijo. Con la fuerza de mi coraje y el filo de mi facón, voy a mostrarte, che hermano, las agallas de un varón. Más personajes van dando forma a esta historia. María Celeste, hija del dueño de la más importante estancia de la zona, un amor inalcanzable para Antonio Gil. Y en medio de los dos encontramos a Yadará Gutiérrez, hombre sin escrúpulos que llegó del sur, algunos dicen escapando de la justicia. ¿No ve a mi padre, señor Gutiérrez? ¿Usted, mi niña? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Sabe qué pasa, mi niña? Cuando la veo a usted, todo mi ser se estremece. Quiero que sepa que cuando yo lo veo a usted también siento... ¿Un estremecimiento, mi niña? No, señor Gutiérrez. ¿Acaso más que eso? Mucho más. Por usted siento asco. María Celeste se aleja mientras el viento juega con su cabellera. Yadará Gutiérrez piensa. ¿Asco, dice? ¿Asco? Tiempo al tiempo, palomita. No hay cuero que no se ablande ni ñudo que no se afloje. Yadará Gutiérrez sabe esperar. Oiga, don. Oiga. ¿Eh? ¿Y vos quién sos? ¿Qué querés en esta estancia? Mi nombre es Antonio Gil y busco trabajo, chermano. Yo no soy tu hermano, caucho sucio. No lo ofendo, señor, al contrario. La palabra hermano sagrada para nosotros los correntinos. ¿Sagrada? No me hagas reír y mandate a mudar de aquí. No hay sitio para vago. Aquí comienza una historia de dolor y persecución en la vida de Antonio Gil. Pero hay un personaje que le da un poco de alegría a esta historia. Se llama Pascual Zabaleta y es un simpático paisanito llegado de los pagos de Santa Fe. Ahora en cancha.
derecha el charadón, que en una mano traigo el poncho y en el otro el cucharón. No hay ocho que se le anime a Pascual Zabaleta. Si no te quedas la boca, te voy a... Pudiendo estaba la lanza y tú un hijo pato. Escuchame, infeliz. ¿Sabes con quién estás hablando? No me surte, que mi sangre sube por mis venas, llega hasta mi cabeza y... ¿Y qué? ¿Qué pasa cuando la sangre llega a tu cabeza? Y llega a mi cabeza y me pongo más colorado que pavo esta ansia. No me gustan los chistosos y menos un infeliz como vos. Pero no se enoje, don Cascabel. ¡Ya la hará! Está bien, doña Caninada. ¡Ya la hará, te dije! Pero todo en boy es víbora, aquí tiene que ser marca distinta. ¡Ya la hará, infeliz! Ahí me gustó más. Yarará infeliz, un hermoso nombre y un buen apellido. Antonio Gil presagiaba un destino, su destino. Presentía que su encuentro con Ñandellara estaba cercano. En cada palabra se lo hacía saber a su amigo. Mirá, Pascual, si por esas cosas que tiene el destino no llego a Payubre, dale un beso a mi vieja y decile que desde el más allá estaré bendiciendo su nombre y a la pobre María Celeste, que la amo, pero que rehaga su vida y que no se hunda en el recuerdo de un amor que nunca fue realidad. Pero hermano, usted habla como si ya fuera finado. Es que... ya me estoy cansando de vivir perseguido, charmano. Y para darme paz creo que Dios me está llevando a su lado. Y desde el más allá voy a estar bendiciendo a mis hermanos. No hable así, que me corre un escalofrío, mire. Déjeme que le dé un abrazo, Pascualito. Un abrazo de amigo. Un abrazo de hermano. Un abrazo de macho compañero. Pero es como si en este abrazo nos estaríamos despidiendo, hermano Gil. Es que tuve un sueño raro. En mi sueño había Ñandellara, que me estaba llevando a su lado. Déjese pavá, amigazo, y vámonos de aquí. ¡Entregate, Antonio Gil! ¡Está rodeado! ¡Es la militar! ¡Huyamos, Gil! No, no quiero sangre. No quiero que se derrame más sangre. Además, a mí me buscan. A usted noche, hermano. Ahora corra hasta Payubre. Y no se olvide de entregar el recado a mi madre y a la prenda que nunca fue mía. Amigazo, Antonio Gil, siempre lo recordaré. Algún día... nos vamos a volver a encontrar. Pero en el otro mundo, amigazo. ¡Hasta nunca! ¡Hasta siempre, che hermano! ¡Aquí me tienen! ¡No disparen! El gaucho Gil se entrega mansamente. ¡Aquí me tienen! Gutiérrez, sé que usted es ahora la autoridad. Solo pido que me juzgue legalmente en Goya. ¿Goya? El camino de Goya es muy largo, Gil. Son muchas leguas y nos llevará varios días en llegar. Súbalo a caballo y vamos yendo. ¡Vamos! Antonio Gil debía ser conducido a Goya para ser juzgado. Pero al llegar al cruce de las picadas que va al Payubre, lo hicieron desmontar y le leyeron la sentencia. Terminemos aquí nomás. ¿Para qué seguir? Tu destino está trazado, Gil. ¡Es tu día! No me mate, compañero. Soy inocente de todo lo que se me acusa. ¡Es tu día, Antonio Gil! Yo lo perdono, Gutiérrez. No necesito tu perdón, Gil. Lo perdono, como perdono a todos los que me hicieron daño. Y si llego a alcanzar a Dios, voy a hacer todo el bien que pueda a mi pueblo. ¡Esperamos la orden, jefe! Y a vos te digo, a vos que vas a ser mi verdugo. Tu hijo está enfermo, está casi muerto, pero como señal de amor a mi semejante, yo le pedí a Diosito por él. Cuando llegues a tu casa, vas a encontrar a tu hijo como si nada le hubiera pasado. Por eso yo te perdono. Pero antes de matarme, tomá, te entrego mi cuchillo. Utilízalo conmigo. Es el cuchillo de Antonio Gil, que jamás fue utilizado para matar a un semejante. Yo te perdono, che hermano. Yo te perdono. ¡Ah!
8 de enero. No se sabe exactamente de qué año. Al llegar al cruce de las picadas, donde arranca el camino que va a Paiubre, Antonio Maberto Gil fue degollado injustamente. Allí terminó su vida. Allí nació la veneración a la Cruz Gil. Gracias, Gaucho Gil, por los milagros de mi vida. Gracias por vivir eternamente, mi corazón. Gracias, Gaucho Gil. Gracias por devolverme la salud. Gracias, Gaucho Gil. Te lo agradeceré eternamente. Placas, centenares, miles de placas de agradecimiento cubren decenas de metros de paredes en el altar al Gauchito Gil. Y miles de tacuaras con banderas rojas flamean al viento como testimonio de agradecimiento por los milagros concedidos por Antonio Gil, el gaucho correntino. Es tan grande la fe de todos tus promeseros. Desde la iglesia de las Mercedes, cuando comienza el 8 de enero, salimos en caravana a agradecer y a pedir de nuevo tus bendiciones, Gauchito Antonio Gil, milagroso payubrero. Bueno, eso es todo, ¿eh?